Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros, alambre de aluminio de 0,8 milímetros de diámetro, dos ganchos, en este caso son antialérgicos y están realizados con latón esmaltado, tenéis un vídeo sobre cómo hacerlo, dos abalorios de metal o separadores de color dorado de 4 milímetros de diámetro y dos lágrimas, en algunos países se le llama gota. Esta mide 12 milímetros por 8 milímetros de ancho en la parte baja y son de cristal electroplateado. Vamos a apartar todo esto y comenzamos. Primero vamos a cortar dos trozos de alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro. Dos trozos de 8 centímetros. 8 centímetros. Posiblemente nos sobre un poquito, pues mejor aún. No pasa nada, lo cortamos y punto. Depende cómo veamos que va quedando el diseño. Ya tenemos aquí los dos pedacitos. Y ahora vamos a cortar otros dos pedacitos. Esta vez van a medir 16 aproximadamente. Pedazos iguales para cada pendiente. Y listo. Ya tenemos aquí los pedacitos cortados. Siguiente paso. Vamos a hacer aquí unos engarces en la parte baja. Podemos hacerlo ahora o dejarlo para luego. Eso realmente no importa. Y con estos trozos de alambre más largo que miden el doble, vamos a hacer unas espirales en la parte baja. Pero primero podemos enrollar un tramito y luego realizarlo. El orden no va a variar la pieza. Va a ir del siguiente modo. Hacemos primero el engarce. Aquí en la parte baja, un engarce simple. Podéis realizar igualmente este diseño con alambre de 1 milímetro o 0,8 y el enrollado con 0,4 o 0,3. Ya tenemos aquí la parte baja. Y aquí vamos a dejar dos trozos que lo sobrepasen. Este lo vamos a poner en el centro. Va a ir colocado de este modo. Pero antes de ir enrollando, vamos a enrollar un poquito en el central.
un enrollado simple tipo muelle. Aplastamos la puntita y cerramos todas las vueltecitas. Vamos a poner de nuevo derecho el alambre. No importa si hay una marca en el alambre central, ya que no se va a ver con el enrollado. Pero bueno, si no lo marcáis, pues mejor. Y aquí vamos a enrollar el otro cabo. Vamos a dejar aquí un pedacito. Vamos a dejar aquí un pedacito. Y vamos a ir alternando el alambre. Ya sabéis más o menos lo que es un tejido alterno, porque me imagino que lo habéis visto ya en otros vídeos o en explicaciones en mi blog. Colocamos el otro más o menos a la misma distancia y seguimos con el tejido alterno. Esto va a ser pasando por abajo y por arriba. A diferencia de la espiga, que tiene un eje central, este, para que quede así, tiene que tener como mínimo tres cabos. Voy a hacerlo más despacio para que podáis verlo. ¿Veis? Este pasa por encima, rodea por aquí y ahora pasa encima desde el centro. Por debajo del otro. Y así es como nos va a ir quedando el tejido alterno. Vamos aquí a juntar un poquito las vueltas para que estén más o menos a la misma distancia y aquí igual. Estas dos que están más separadas, por ejemplo, pues las juntamos. Esto mismo nos puede servir obviamente para brazalete, para collar o para cualquier otro tipo de piezas de joyería.
Y ahora el largo ya es cosa de cada uno, si lo quieren más largo o si lo quieren más corto. Vale. De momento esto no importa que se mueva, aquí van a ir dos espirales hacia arriba. Y para mi gusto, así ya está bien. Así que ahora voy a enrollar solo en la parte central. Voy a apartar estos dos, luego ya lo enderezamos y lo acomodamos a nuestro gusto. Y enrollamos solo en el central. Ya podemos cortar aquí en la parte de detrás. Terminamos aquí de enrollar. Ya tenemos los dos hechos, ¿eh? Me he ido y no os habéis dado cuenta, o sí, no sé. Enrollamos aquí también en el centro y damos por finalizado. Hemos dado 10 vueltas en cada lateral y en el centro, ahí va, lo ponemos aquí al lado y ya podemos contarla, faltan 2 o 3. Vamos a medir de nuevo. Una más. Ya, ya podemos aquí cortar. Si lo veis desde arriba, veréis que va quedando así como los tejidos de las canastas. A esto también os puede ayudar un maestro cestero. Estos saben muy bien hacer esto, todo este tipo de tejido. Además, yo creo que procede más o menos de ahí. Los tejidos se realizan prácticamente de siempre, ¿no? Antes de existir las cadenas de eslabones, ya se hacían. Pero cuando de verdad se pusieron de moda fue cuando salió el alambre de aluminio, aunque ya se hacía de cobre finito. El alambre de aluminio en los años 60 se le llamaba alambre mágico y ya permitió a realizar a los artesanos cosas que de otra manera no podían realizar debido al precio del cobre y de otros materiales y a la blandeza de este material. Bueno, vamos a ir aquí ajustando que estén los dos a nivel. Vamos a ir colocando lo posible. Y aquí lo mismo, de momento apartamos el finito. Y vamos a ir midiendo aquí. Doblamos hacia el exterior. Medimos aquí también. Que tenga la misma distancia aproximadamente. Es este. Y doblamos hacia el exterior
los cuatro cabos de los dos pendientes. Siguiente paso, vamos a hacer aquí dos espirales, una en cada extremo. Voy a hacer espirales abiertas, pero bueno, si queréis hacerla cerrada, aunque con este grosor os va a costar un poco, pero podéis hacerla igual. Y la pego aquí a la estructura. Y en el otro lado lo mismo. Vamos a apretar aquí un poco para que quede más recto. Podéis martillear esta parte, ¿eh? No hay pega en eso. Se va a quedar un poco más tomado el color dorado, pero queda bien también. Y aquí hacemos lo mismo en el otro pendiente. Yo os digo que esto sirve para pulsera o para otra pieza. Podéis probar, os va a gustar. Es un tejido muy fácil, el tejido alterno de tres cabos. Tejido canasta también, se le solía llamar antes, ahora es que todo tiene nombres técnicos. Vamos a llevar aquí hacia arriba. Fijaos cómo se hacen las espirales, poniendo el dedo debajo. Las espirales planas se hacen así muy fácil. Veo que algunos tenéis todavía problemas con las espirales. Y este es lo primero que se hace. Hay una pinza para realizar espirales. A ver si algún día alguien me cede una fotografía para poder mostrarla. Pero esa pinza es más que nada para gente que hace mucha cantidad, que hace cosas en serie o que realmente no es capaz de hacer una espiral y la necesita de veras por cualquier problema o por lo que sea. Siguiente paso, vamos a doblar aquí arriba también. Y en el otro lado hacemos lo mismo. La cantidad que nos va a sobrar es muy grande, pero no importa porque la vamos a usar para otros pendientes, para otra cosa. Podéis doblar así y luego así, o sea, así y luego hacer aquí la espiral, o podéis doblar la espiral aquí arriba seguida. Yo la voy a poner justo debajo de la otra. Voy a tirar mucho para que quede el tejido abierto y quede fuerte. Y ahora voy a cortar ya. Voy a medir aquí con la regla a partir de la espiral del centro y tenemos, a ver, 2,5 centímetros aproximadamente, pues aquí medimos igual. 2,5 centímetros que viene a ser aquí.
Y ya luego vamos cortando. Si vemos que quedó más largo, más corto. Porque este, por ejemplo, está más doblado, pues cortamos. Y medimos por el otro para cortar este también. Tiramos y lo llevamos hacia abajo. Y este igual. Colocándolo encima, pues ya está, ya tenemos ahí la medida. Estos cabitos nos sobran, pues, para otros pendientes. De aquí nos sale uno perfectamente. Y ahora podemos colocar las espirales hacia adentro o hacia el exterior. Yo las voy a colocar hacia el exterior. Van a ser más cortitas que las otras. Va a ir de mayor a menor desde la parte de arriba. Bueno, como decía, esto podéis doblarlo para arriba, hacia abajo. Yo en este caso lo voy a doblar las espirales hacia arriba. Y las voy a pegar aquí al bordecito. Y con la otra, que la doblamos antes hacia abajo, pero todo para que quede hacia el interior, voy a hacer lo mismo. Ya está, esta y esta. Y ya tenemos terminada la estructura del pendiente. Aquí le vamos a colocar un abalorio. Y le podemos poner ya el gancho. Le estoy colocando estos ganchos porque son antialérgicos, pero podéis colocarle los ganchos que os guste a cada uno. Bueno, aquí se ha doblado un poco largo, pues la enderezamos. Esto tiene que quedar en forma de cruz. Así. Y ahora vamos a terminar el otro. Está doblado aquí, pero doblamos hacia abajo y hacia el interior. Ya está, y aquí,
como en el otro, la argolla. Primero la balorio, que va a empujar hacia abajo el muelle para que quede a nivel la espiral, y luego el gancho. Ya tenemos el otro terminado. Ya lo único que nos queda es colgarle la gota debajo. La gota, para eso vamos a usar el alambre fino, el que os mostré. Pero no el que os mostré antes, sino un alambre más finito, más duro, como el parecido al de los ganchos. Si queréis, podéis ponerle algo ahí a la gota, una bolita, una corona cónica. Pero yo, en mi caso, la voy a dejar así porque me parece que la estructura del pendiente ya es bastante cargante y no necesita más decoración. Como el aluminio tiene siempre un aspecto rústico, de ahí que esté cogiendo cristal liso y no tallado, porque para mi gusto queda mejor en este diseño. Bueno, y ya tenemos terminado nuestro pendiente. Le vamos a poner la otra así, en forma de cruz, para que quede recto el engarce de abajo. Un poco más le podemos cortar aquí. Y este es el resultado de nuestros pendientes de aspecto rústico con un tejido alterno o un tejido de cestita, porque es como el de la cesta. Ya está acabado. Si te ha gustado este tutorial, dame un like y suscríbete. Gracias, hasta otra.